Soy Coral, soy karateca. Empecé con el karate gracias a mi hermano hace 16 años. He sido miembro de la selección nacional, he ido a un europeo y a un mundial y aspiro a llegar a lo más alto en este deporte. Yo soy Claudia, soy karateca. Empecé a hacer karate porque mi padre quería que nos defendiésemos, ser unas chicas fuertes y me apuntó a mí y a todas mis hermanas. Y me gusta mucho el karate porque me transmite mucha confianza, bueno, me hace superarme día a día, que es algo que me gusta mucho, y formar parte de un equipo me encanta. Y la verdad que aconsejo que la gente se apunte porque es un deporte muy bonito. Hola, soy Ruth Lorenzo, soy karateca. Hago karate desde que tengo 4 años, que me gustó desde el primer momento que lo vi en el colegio. Y lo que más me ha enseñado el karate es a luchar por lo que uno quiere. Hola, me llamo Aida, empecé con 5 años a hacer karate. Lo que más me gusta es el ambiente que hay, el compañerismo. Hola, me llamo Margarita Morata, tengo 19 años y llevo practicando karate desde los 9 años. Formo parte del equipo nacional. Desde los 14 años he conseguido muchos resultados dentro de este equipo y mi sueño es cumplir algún día el sueño de todo el mundo, todos los deportistas, ser campeón del mundo de su deporte. ¡Soy mujer y karateka!
la Real Federación Española de Karate y disciplinas asociadas, a través del programa Mujer y Deporte, trabaja por un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que conlleva, así como por un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte. La dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva. Gracias al Consejo Superior de Deportes y las subvenciones para el programa Mujer y Deporte, trabajamos por introducir el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, facilitando el acceso y la promoción de las mujeres en el deporte de competición y posibilitando la conciliación de su formación académica, desarrollo personal y profesional. Realizadas por el Departamento Nacional de Mujer y Deporte de la Real Federación Española de Karate y disciplinas asociadas, abarcan actividades desde campeonatos a cursos específicos para competidoras, técnicos, árbitros y hacia todas las mujeres que deseen involucrarse en el deporte en general y el karate en particular. Soy mujer y karateca.